Bueno, el motivo que estamos acá nosotros es para pedir justicia por nuestros hijos. Bueno, yo pido en especial por mi hijo, que ha quedado hasta ahora, no me han dicho nada. Anteriormente, fue antes que salieran de feria, supuestamente ya estaban todos los papeles firmados ya para que volviera, digamos, a fiscalía para que se elevara juicio, pero todavía, bueno, cuando fui ese día me dicen que no, que había apelado el abogado de uno de ellos, de los imputados, entonces los papeles volvieron de nuevo a la cámara que está en la San Martín y Tucumán y que tenía que esperar. Yo a todo esto voy a seguir haciendo hincapié por el tema de que yo quiero que Rosa Morales vuelva adentro. Ella quiero conocer a la hora del juicio, que los jueces, los que tengan que ser ese día del juicio, que pongan su voto y que lo pongan bien, digamos, en sentido de decir voto, la firma, para que esa mujer vuelva adentro, porque ella no tiene por qué andar afuera. ¿Quién es esa mujer? Es la madre de los delgadinos, de los delgadinos que están en la cárcel. ¿Están todos presos? Falta ella. Supuestamente a ella, Porfirio Acuña le había dado en ese tiempo por falta de pruebas y un montón de cosas que me pusieron muchas trabas. Incluso Porfirio Acuña a mí me quiso pintar los dedos en el sentido de que, porque yo fui a reclamar justicia por mi hijo y bueno, me hizo llegar una citación que me presenté con mi abogado y en el cual me querían, después que me hizo firmar un papel, toda una declaración, bueno, yo se lo dije. Si yo grité y pedí justicia, pedí por mi hijo, porque le digo, a él no le quitaron lo que a mí me quitaron, a mí me mataron un hijo, a mí no me mataron un perro, no, es un hijo, un ser humano. Entonces le digo, pedí disculpa en ese momento, me hizo la voz que hable, luego yo pedí disculpa si lo ofendí, le pedí disculpa en ese momento, pero yo le dije, el dolor que llevo yo, nadie lo va a sacar al dolor que una madre pierde un hijo. Entonces dije, no me voy a dejar pintar los dedos porque asesina no soy. ¿Recibe amenazas? Anteriormente me seguían de la salida de mi trabajo, donde yo trabajo, y me seguía un auto negro, que la verdad que nunca logré ver la chapa, nada, sino que yo nunca demostré miedo. Yo le demuestro miedo, ni tampoco tengo miedo. Yo dije muchas veces y siempre lo dije, el día que me quieran callar, me van a callar la boca, solo que me maten. Es la única forma, porque le dije, yo no voy por el dinero, porque a mí la plata, he laburado toda mi vida, son 12 años que vengo trabajando y sigo peleándola y sigo luchándola, a pesar que por ahí tengo mis bajones. Hay días que no quiero vivir, porque es feo vivir sin un hijo. Con 11 meses que ya no tengo mi hijo, hacer un año, no tener un año un hijo, es difícil vivir con él. Mucha gente lo ve de afuera y dice, sigue adelante, pero la protección no la lleva por adentro. A mí nunca me va a superar. Quizás hubiera dicho, bueno, se murió quizás por una enfermedad, quizás uno, no digo supera en ese momento, pero sí sabe por el motivo que murió, pero no de la forma que le hicieron a mi hijo, ¿no? Yo no sé, he escuchado muchas veces porque he hecho cola en distintos lados, que hacía diligencia, he escuchado muchas cosas feas, que lo mataron por choro. Me venía esa impotencia, me daba por ahí, a veces me daba vuelta y le decía que Dios nunca te quite un hijo. No sé por lo que lo hayas matado, pero ya esa basura de moto está ahí. La basura sigue ahí, pero yo a mi hijo no lo tengo. No solo eso, personas, malas personas, si se puede decir así, también han ido, han roto el nicho de mi hijo, le han robado la bandera, le han sustraído la bandera de sobre su cajón. Que todo esto hay que llevarse, ese dolor. Por eso yo a veces digo que la señora gobernadora se preocupe también. Es verdad, ellos están muertos, como muchos dicen, ya están muertos, muertos no hacen nada. No es así. Ellos sufren, porque yo lo siento desde mi punto de vista, ellos sufren, porque encima de estar ahí adentro, no tienen respeto, no los respetan, les roban a los pobres muertos ahí, no es eso, que busquen seguridad. Si pusieron tanta policía en Catamarca, bueno, que busquen un poco de policía y pongan en el cementerio, que sigan a la persona, que vean que no, que la vean sospechosa, que vean, bueno, esta, sígalo, pero no tan solo porque le hagan daño solo a mi hijo, le han hecho daño al chico Javito Álvarez, le han hecho daño a otro chico también, le fueron, le escracharon el lugar ese que tenía un escudo. No es eso, déjenlo descansar en paz.